pues lo primero quizá, pues la familia, los amigos y en los momentos que le quedan a uno por vivir. Y bueno, pues digamos que ese día, pues eso al que ha sido manejero de la Virgen, ese momento pues no se le olvida a uno en la vida. Bueno, pues en primer lugar que está todo el mundo deseando de recibir a nuestra madre. La gente pues tiene muchas ganas de Virgen de Araceli, muchas ganas de romería y muchas ganas de recibirla, sobre todo las personas mayores que por circunstancias no pueden hacer la subida al santuario para pedirle o para rogarle, ¿no? Yo se me pasa muchas veces por la cabeza los momentos cuando lleguemos a la puerta de la mina, la cantidad de gente pues, que va a esperar a nuestra madre deseando de recibirla. Dificultad bastante, ¿no? Entre otras cosas porque el trono de bajada son 22 santeros. Si quita la familia, que son los primeros que tienen que salir, eso yo lo tengo así, pues se te queda bastante menos. Ha sido, digamos, una dificultad, ¿no? Por circunstancias tengo muchas amistades, conozco a muchísima gente, no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, ha habido muchos que se han tenido que quedar atrás, ha habido quien lo ha comprendido y ha habido quien no lo ha comprendido. A lo largo de mi vida santeril y de mi vida personal, pues había personas que en momentos, digamos, más difíciles, pues siempre han estado conmigo. Y yo veía oportuno que esas personas tenían que ser los primeros que salieran conmigo en nuestra madre. Bueno, pues yo me enteré después de nombrarme manejero, me enteré después a la semana de que iba a traerla, digamos, a mi casa. Yo no creo que haya muchos manejeros que puedan decir que llevan la Virgen a su casa. A mí, pues, imagínate, un privilegio y un honor. Deseando también de llegar al llanete y entrar a San Pedro Martí y presentársela a su hijo, que aparte de ser su hijo, pues para mí es mi jefe, que es el que me manda. Pues me quedo principalmente con el momento cuando me llamó el hermano mayor para comunicarme que iba a ser manijero. Me quedo con algunos momentos cuando fui a aviar algunos santeros. El día de la junta sitio, que di, antes de dar los sitios, pues tuvimos una misa en el santuario. Y estuvo, vamos, la misa no la dio el obispo emérito de Jaén, que es un gran amigo mío. Él quería estar en ese momento con nosotros. Y vivir lo que era una junta sitio porque no había estado nunca, ¿no? Y bueno, pues digamos que ya una vez marcado, la junta marca pues también se me va a quedar muy, muy grabada para el recuerdo. Yo no he salido nunca en una romería. Yo sí tuve oportunidad de salir la Virgen de Araceli en su día dos veces, pero en una romería nunca, ¿no? La romería de la bajada yo destacaría cuando la Virgen entra a la calle Maquedano. Cuando esa calle es un río de gente y deseoso de ver esa calle Maquedano. Evidentemente, cuando lleguemos al llanete, creo que será una cosa también espectacular. No lo he visto nunca. Lo voy a ver este año y más, pues, siendo yo el manijero.
bueno, pues quizás unas vivencias que no las he vivido en otros momentos, ¿no? Yo anteriormente he sido manijero 3 veces, esta ha sido la cuarta, y las vivencias que yo he vivido, pues no las he vivido otras veces. Simplemente el ir los domingos a misa, yo tengo misa aquí en la capilla a las 9 de la mañana, pero luego a las 11 y media volvía a subir al santuario para volver a escuchar misa. Me sentía orgulloso de estar sentado escuchando mi misa siendo manijero de la Virgen. Fíjate qué cosa más sencilla y qué disfrute, con qué poco me satisface, pues, yendo los domingos a misa siendo manijero de la Virgen.